amigas y amigos de ULA TV, seguimos en esta cobertura especial y vamos a conversar con la profesora Mayla Ochevar, quien es la directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, y nos habla acerca de esta violación de derechos humanos que ha hecho el gobierno en contra de los merideños al cerrar una señal de comunicación como es ULA TV. Es típico de las dictaduras justamente cerrar la prensa libre y evitar justamente el conocimiento y la información necesarias para que el ciudadano pueda participar en la vida pública. Se trata no solamente del cierre de la ULA TV y el cierre o la restricción de la libertad de expresión, sino la libertad de expresión en el sentido más amplio que tiene que ver con la libertad, con la represión indiscriminada, las protestas, que tiene que ver con la absoluta negación del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante la elección de sus representantes y la elección del destino del país. Estamos como Observatorio de Derechos Humanos justamente apoyando las manifestaciones y las expresiones de la sociedad civil cuando tenemos un gobierno que se ha convertido absolutamente en un gobierno ilegítimo, despótico, que no merece y no impone ningún deber de obediencia. Muchísimas gracias a la profesora Mayla Ochevar del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Ante esta situación que se impone ahora acá en nuestra ciudad, cuando se violan los derechos de los ciudadanos al no permitírseles ver una señal que era de su preferencia, como es ULA TV. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.